tal? Ya estamos en otro programa de Cavilando. Y hoy, bueno, pues es un agrado porque tengo un invitado verdaderamente de lujo. Yo quisiera hacer una breve y muy rápida semblanza de quién es nuestro invitado, sobre todo para que, pues, es un experto en la materia del tema que vamos a hablar. Está con nosotros el doctor Miguel Reyes Garcidueñas. Él tiene la licenciatura en filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. Tiene una maestría en Orientación y Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Doctorado en Orientación y Desarrollo Humano, también en la Universidad Iberoamericana. Nos menciona que el grado obtenido con su tesis, las relaciones adictivas amorosas a una pareja y su incidencia en las identidades personales. ¿Qué tal? Suena muy, muy atractivo, ¿no? Bueno, otra de sus facetas en su amplia carrera como académico y funcionario en diversas instituciones, estuvo nada más y nada menos 32 años en una institución donde tuve el honor de conocerlo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor, investigador de tiempo completo, coordinador de la licenciatura de Psicología Social, secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, coordinador de un gran programa que se llama Programa Integral de Calidad y Bienestar, conocido como PICABI. También es significativa su participación como profesor invitado por parte de Chapman University, Orange, California. Su labor como docente en la maestría de Orientación, Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. En su carácter de especialista en desarrollo humano, ha sido asesor de organizaciones públicas, privadas, nacionales. Ha impartido cátedras, cursos, talleres, tamales los domingos, una gran cantidad de actividades, ¿no? Y ha participado como entrevistado en diversos medios de información de nuestro país. Es socio fundador del Centro de Estudios del Hombre y de la Asociación de Desarrollo Humano en México, así como director de la Fundación Encuentro de Caminos, dedicada a la atención de niños de la calle. También es de alta relevancia en su trayectoria profesional su labor terapéutica. Desde 1981 a la fecha ha trabajado de manera ininterrumpida como orientador personal y desde 1968 como orientador grupal. También ha atendido, como él mismo nos refiere, a cerca o más o menos como 1,000 pacientes. Y por si fuera poco, tiene 2 libros, uno de ellos llamado Pensando en el Otro, Mis Jaladas Mentales, que es del año 2012, Te Perdono Todo Pero No Me Dejes, Adictos al Amor, del año 2013. Bueno, con base a esta trayectoria, el doctor Reyes pues, es hoy en día un connotado especialista en desarrollo humano y sobre todo en problemas de relaciones adictivas amorosas a una pareja. Bueno, y más que nada y principalmente, y él sabe que no lo digo por compromiso, es una de esas personas que da gusto conocer. Y quién mejor que para hablar de este tema, porque ya estamos muy cercanos al famoso 14 de febrero, donde están los regalos, están la fiesta, está todo derrochamos amor, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, porque el tiempo vuela, quiero presentarles al doctor Garcidueñas, no sin antes comentarles también que ya está abierto nuestro chat, para que si ustedes lo desean, pueden hacerle llegar sus saludos o sus preguntas, dudas, comentarios. Doctor, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Memo, por esta oportunidad de estar aquí ante este auditorio tan joven y también pues de adultos, supongo, que nos estén viendo. Y es una gran oportunidad para hablar de una de las experiencias pues más importantes que es en nuestra vida, como es el amor, la amistad y el enamoramiento. ¿Y como por dónde empezamos? La pregunta inicial sería, ¿cómo nos enamoramos? ¿Cómo nos enamoramos? Nos enamoramos porque es una etapa de la vida. Okay. Yo creo que es una etapa de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Todos nos enamoramos una sola vez en la vida. Porque es parte de nuestro desarrollo. Yo a veces le digo, el enamoramiento es como el atontamiento existencial del ser humano, por el cual todos pasamos. Okay. Por ahí es el enamoramiento. Nadie se salva. Perfecto. Todos nos hemos enamorado, y hasta hay una canción que dice, solamente una vez. Amén la vida. Nada más. Ya lo demás ya es parte del proceso del crecimiento personal. Ok, pero el enamoramiento tiene fases, tiene niveles, tiene procesos, ¿no?
¿cuál es el proceso del enamoramiento? Es que el enamoramiento, yo creo que forma parte de un proceso de una relación interpersonal significativa. Me da mucho gusto que hayamos compartido la Universidad Metropolitana, y en clase de grupos yo siempre les decía, la pareja es un grupo y todo grupo nace, crece, produce y muere. El enamoramiento forma parte de ese proceso, de esa relación interpersonal significativa. Como es nuevo, más que etapas, yo te voy a describir, pues que es muy bonito, pierde uno la cabeza, todo se le hace bonito y es bello, 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 porque nace esta relación como si fuera el nacimiento de un ser vivo, ¿verdad? Entonces, el enamoramiento, más que niveles, yo diría que las características es de mucha emoción, y a veces pues la neurona no funciona mucho. Y qué bueno que lo menciona, porque si nadie se escapa, si a todos nos pasa, ¿por qué resulta a veces tan difícil sostener una relación o llevar una relación pues sana? Sí. Hace rato te dije que es una pregunta de doctorado. Es una pregunta, ¿por qué es tan difícil la relación de pareja, como tú me dijiste? Y mira, Memo, sobre todo aprovechando este día del amor y de la amistad. Ajá. De la amistad, faltó de la amistad. Claro. Ojalá que en este programa quede bien claro, esa es mi intención. Ajá. Que quede bien claro. Más que fijarnos en el otro, hay que fijarse en uno mismo. Yo creo que allí nace a veces la falla de por qué las relaciones de pareja son tan difíciles. ¿Qué? Porque no nos conocemos. Entonces, al otro lo convertimos como en un esclavo o somos sanguijuela con ellos, chupándole sangre, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí quiero que en este programa ojalá quede claro que antes de una relación interpersonal, yo aquí puse varios verbos con el pronombre enclítico te. Okay. Es conocer te, respetar te, aceptar te, estimar te, querer te. Esta es una condición de posibilidad para ir al encuentro de la otra persona. Si yo no me conozco, pues ¿cómo voy a desear conocer al otro? Si yo no me respeto, pues yo no voy a respetar al otro. Respétate tú. ¿Qué es respeto? Me voy a piratear una frase de Erich Fromm. Respeto es mirar al otro tal como es. ¿Te fijas, Memo, qué difícil de respetar? Pues, pues. Mirar al otro tal como es, no como a mí me gustaría que fuera. ¿Ves por dónde nace lo difícil de relacionarse en pareja? Porque le queremos imponer al otro inconscientemente nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar y nuestro modo de comportarse en la vida. Aparte, Memo, incluye también las fábricas familiares, Memo. ¿Qué es esto de las fábricas familiares? Nuestros grupos de familia. Ok, ok. ¿Verdad? Y yo digo que hay dos grupos de familia. Las familias caníbales. Ok. Para que te rías bien. Sí, sí. Y las familias generosas que promueven el desarrollo humano. Las familias caníbales son las llenas de envidia, de egoísmo, de competencia, de que yo te gano, ¿verdad? Y eso, pues también lo vamos succionando, para no decir una palabra, succionando, y esto va a repercutir después en la selección de pareja. El modelo fueron mis papás, y a veces inconscientemente tratamos de repetir esos modelos.
y las familias generosas son las que promueven el desarrollo humano. Por eso a veces es tan difícil la relación de pareja. Perfecto. Y bueno, hablando precisamente en relación a este Día del Amor y la Amistad, sucede también un fenómeno muy interesante. Algún autor por ahí decía, cásate con aquella persona que podría ser tu mejor amigo. Uh-huh. Él se refería a eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay otra corriente donde dice, no, o somos amigos o no somos nada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O la frase célebre de, sí, te quiero como amigo, ¿no? Que sí, es lapidaria a veces, ¿no? Sí. ¿Qué hay respecto a esto, doctor? A ver, entonces fíjate, el próximo 14 de febrero, ajá, es del amor y de la amistad, ¿verdad? La amistad, a veces me preguntan, bueno, gente que va a orientación conmigo, ¿qué es la amistad? Y yo a veces le digo, la amistad es de pares, de iguales, ¿verdad? Tengo aquí, la amistad es un afecto personal puro y desinteresado, ¿ok? Okay. Ella, la relación amorosa, muchas ocasiones, por lo que yo te decía, uh-huh, resultan impares. Okay. Entonces, lo que tú dices del autor este que citas, de que cásate con el amigo, pues yo diría, primero, ser amigo tuyo, okay, tú, contigo, claro, mismo, para que valores a la otra persona y ojalá que fuera par y que no se perdiera por un vínculo de pareja o una relación matrimonial, ¿verdad? O sea que lo que dice este autor, estoy de acuerdo, considerando cásate con tu amigo, con tu par, y que no se evolucione en impar, relación impar, horizontal o vertical, yo arriba y tú abajo. Y estoy hablando de relación interpersonal. Sí, por supuesto. Interpersonal, ¿verdad? Sí. Ok, también otra de las facetas importantes es, se habla mucho de autoestima, se habla mucho de toda una serie de elementos, como que pareciera que los mete uno en el tazón y no nos da el resultado de que, bueno, ¿cuál sería la unidad de medida del amor, no? Te quiero 20 litros de amor, te quiero. No tenemos una unidad de medida como tal del amor. Y entonces, cuando hay frases célebres como, te quiero más que a mis ojos, o eres el amor de mi vida, o cosas de ese tipo, ¿estamos en base a la idea romántica con la que crecimos? ¿O qué pasa en ese caso? Yo pienso, ahí también, Memo, y lo señalo en uno de mis libros, ajá, la influencia, ¿verdad?, de la sociedad en estas relaciones de pareja. Si tú examinas esas frases que me dijiste, te quiero más que a mis ojos, uh-huh, pues está contradiciendo lo que yo digo. Okay. Primero quiero mis ojos para conocer tus ojos. Okay. Y si yo me quiero mis ojos, pues quiero tus ojos también, mucho más. Sí, por ¿verdad? Supuesto. Y aquellas canciones de los tríos eran fabulosas y que ya cuando va uno madurando, dice aquella canción de Sin Ti, uh-huh, nunca podré vivir. ¿Cómo pues? Pues mejor tente tú primero, ¿ok? Entonces, pues esas frases como que a veces me dan la impresión, Memo, que niegan la identidad personal de uno de los miembros de pareja. Y bueno, hablando de frases y de canciones, hay otra también muy importante que dice que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, ¿no? Es también una frase muy contundente, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué piensa de esta frase? Es un sinónimo, el querer, ajá, es un sinónimo del amor, okay, ¿verdad? Entonces, José, uh-huh, así es correcto. El amor, ahorita yo voy a decir como que qué concibo yo como el amor. Ah, perfecto. Y el querer es como un sinónimo del amor. Ok. ¿Verdad? Y fíjate, yo quiero aprovechar sí, aquí. Sí, adelante. ¿Verdad? A ver, fíjate. El amor significa, traigo aquí mis apuntitos, claro, ¿verdad? El amor significa confianza. La experiencia parece decirnos que solo los tontos confían, creen y aceptan todas las cosas. Si esto es cierto, mi querido Memo, el amor es tonto, ya que si no se basa en la confianza, en la fe y en la aceptación, ¿te fijas? Sí, claro. En la confianza,
en la fe y aceptación no es verdadero amor. Y ahí te va esta frase, Memo. Okay. Cuando el amor exige, cuando en el amor te están exigiendo, Memo, la pareja que te está jorobe, cuando el amor exige es cuando nos causa a la otra parte dolor, tristeza y desilusión. Ok, entonces, esta definición da mucho para que no hagamos, como yo digo en mi libro, jaladas mentales. Una jalada mental es pensar por mi pareja, sentir por mi pareja y ponerle palabras a mi pareja que no ha dicho. Pregúntale para qué lo cubras. ¿Para qué estás acá en jaladas mentales que te desgastan sin sentido? En el aspecto físico y mental. Y dejas de comer y dejas de dormir. ¿Ok? No, adelante, ¿sí? No, estoy inspirado. Bueno, creo que ya tenemos personas en el chat. ¿No es así, Alma? Ana, perdón. Es que déjeme decirle, profesor, que tenemos ya a través del chat, pues la gente nos hace favor de hacernos llegar comentarios y bueno, es importante pues esta interacción con ellos, ¿no? Porque más allá de lo que yo pueda preguntar, pues siempre es interesante o siempre es importante poder tener los comentarios de las personas que están, que nos hacen el favor de vernos, ¿no? Me parece fabuloso. Tenemos ahí, Alex, ya tenemos gente conectada en el chat. Así es, Memo. Bueno, antes que nada de poder mandar los comentarios que tenemos aquí en el chat, vamos a saludar a todas las personas que están conectadas viéndonos en este programa. Tenemos a Miguel de la técnica 111, a la 113, a la 114, a la técnica 22, a la técnica 26, a Yadira de la técnica 35, a la técnica 38, a la 51, a la 6, a la 70, a la 75 y a la 90. Son las escuelas que tenemos aquí conectadas. Y antes de, bueno, de mandarte los comentarios, la técnica 114 nos dice saludos a las escuelas hermanas. Y de la técnica 38, felicidades al doctor. Y también nos comenta que es un maravilloso atontamiento, pero les gusta. Muchas gracias, Alejandro. Por supuesto, y ya lo había mencionado, no nos salvamos y no, pareciera que nos gusta sufrir, ¿no? Como que tenemos esta tendencia pseudomasoquista, ¿no? Pero dentro de la etapa de enamoramiento, ¿verdad? Como es atontamiento, no hay conciencia. Claro. Entonces ya ahorita decimos sufrir porque ya pasamos. Pero cuando estamos allí, pues una emoción y nos vamos al cielo. Y estamos allá elevados, ¿no? Semejante a una droguita. Ok. Enamorarse, para mí, es de lo más fabuloso que hay en el mundo. Donde sí me asalta mucho la duda, nos menciona que uno se enamora una sola vez, ¿lo demás qué sería? ¿Una reincidencia o qué sería? Lo demás sería, Memo, como una evolución en el amor. Okay. A ver, fíjate, mi concepción del amor es una concepción dinámica, no estática. Entonces, hay parejas que ya tenemos como 39 años de casados, y dices, el enamoramiento como que ya pasó. Claro. Estamos evolucionando y creciendo en el amor, ¿me entiendes? Sí. No es que se pueda uno enamorar otra vez, sino que en la siguiente relación que tú tienes de ese primer enamoramiento, como que ya no te vas, como decía una paciente mía, que estimo mucho, como gorda en tobogán. Ya en la siguiente relación, Memo, pues ya le van midiendo el agua a los camotes, claro. Y ya va apareciendo tu identidad, y luego ahora en la etapa del psicologismo, que yo pienso, que yo quiero, y que pues yo ya no quiero andar contigo, y pues ya no se atonta uno tanto. Ok. Aunque hay veces, ¿verdad?, que tú dices excepciones, la falsa concepción que tenemos del amor, Memo. La falsa concepción que tenemos del amor es que si yo me relaciono en un compromiso formal con alguien, pierdo mi identidad.
Okay. Y ahí es donde la patria se amoló, ¿verdad? Sino que ahora la relación, lástima que no puede ser monitos, es la roja y el negro. Así se conocen su identidad. Uh-huh. La roja y el negro, lo que sucede generalmente es que la roja se mete tanto en el negro que pierde su color de identidad. Y allí es donde se vuelven relaciones simbióticas, relaciones codependientes, claro, ¿verdad? Relaciones en casos extremos de adicción a esa persona. Ok, ¿cuáles son las expectativas que tiene uno del otro? ¿Qué es lo que esperaría uno del otro, como un ideal quizá? Leíste mi acordeón, ¿verdad, Memo? Algo así, algo así. Ahí te va, ahí te va. Mira, esta frase la puse ahí en mi segundo libro, uh-huh, de Te perdono todo, pero no me dejes. Es del señor Leo Buscaglia, okay, un pedagogo de la Universidad del Sur de California, que decía, fíjate, Memo, esta frase tan redundante. El tener las expectativas en el otro o en los otros, el tener yo expectativas en el otro o en los otros, lo único que nos causan son tristeza y desilusión. Okay. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué se sigue de allí? Ponte expectativas tú como ser persona, pues, ¿no? Claro. Y de carambola puedes contagiar a tu pareja. Perfecto. Porque si no, nos volvemos impositivos con mi pareja. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, y tengo aquí, ¿verdad? Las expectativas en el otro, puse hoy en la mañana, okay, es el mayor pecado capital que podemos tener. Claro. Doctor, estamos llegando ya al final de esta emisión. Y bueno, ya nos dio una definición de amistad, otra definición de amor, una visión propia de este fenómeno. ¿Qué más podría mencionarle a todas las personas que nos hacen favor de ver este programa? Ya no solo en el aspecto de este 14 de febrero, sino en el ámbito del amor. ¿Cómo podríamos finalizar esta emisión? Del amor. Bien. Soy admirador de Joan Manuel Serrat. Que escuchen detenidamente la canción de Penélope. Y entonces, ¿qué les quiero decir? Que ojalá, siguiendo la línea de Serrat y de Erich Fromm en el arte de amar, se aprendan que el ser humano tiene la capacidad para amar versus ser amado, voz pasiva. Perfecto. No podemos irnos, claro, sin antes escuchar los mensajes que tenemos ahí en el chat. Por favor, Alejandro. Así es, Memo. Bueno, tenemos un comentario que aquí no nos está bien identificado, pero nos dice, ¿cuántos años le tomó al doctor Miguel lograr explicar esta magia del amor? Ah, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le llevó llegar a esta conclusión? Ay, qué buena pregunta. Pues yo creo que desde era joven, y aparte la impartición de cursos desde 1986. Perfecto. Bueno, pues tenemos también… perdón que te interrumpa. Ah, no, adelante, por favor. Pero bueno, también nos dice aquí la técnica 70. ¿Podría darnos el nombre de los libros que ha realizado el doctor Miguel? Ya íbamos para allá, Alejandro. Precisamente, mira, aquí les voy a mostrar… los libros que nos trae el doctor, precisamente que hablan mucho más de todo esto que nos ha comentado. Lo que tuvimos ahora pues fue solamente cavilar aquí entre nosotros un poquito, ¿no? Tenemos el libro que Te perdono todo, pero no olvido, no me dejes. Y el subtítulo, Adictos al amor. Perfecto, y el siguiente, Pensando por el otro, mis jaladas mentales. Perfecto. Entonces, también, si alguien tiene interés en adquirir estos libros, bueno, tenemos unos números telefónicos para que ustedes puedan llamar y solicitarlos. Vale la pena, de verdad, tener otra visión que no sea solamente el aspecto comercial, ¿no? Los números que tenemos es el 5661-0099,
el 5512-668229 y por último el 5530-492243. Ahora, si ustedes no tienen la oportunidad de llamar, también tenemos un correo donde pueden hacernos llegar, bueno, pueden hacerle llegar un mensaje al doctor y ponerse en contacto si es que lo quieren adquirir. Es decorguimar@hotmail.com. Repito, es D de Daniel, E de Enrique, C de Casa, O de Oso, R de Raúl, G de Gato, U de Uva, I de Iglesia, M de Mamá, A de Armando, R de Rosa, decorguimar@hotmail.com. Y aquí tenemos uno más. En Twitter. Ah, en Twitter nos pueden encontrar donde quisiera alcanzar a leer. Arroba Miguelón Reyes. Okay. Es arroba Miguelón Reyes. Ahí también están pues la información para que ustedes se pongan en contacto si desean adquirir este libro, ponerse en contacto por algún de estos medios con el doctor para algo más que tengan pendiente, ¿no? Bueno, para mí realmente ha sido un gran gusto, un placer haber compartido este espacio, toda la comunidad que nos escucha. ¿Algún comentario final, doctor? Muchísimas gracias por la invitación y ojalá se repita más. Bueno, estamos con ustedes y por supuesto no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, a mis compañeros que están detrás de cámara y principalmente, estamos finalizando, nos podemos ir porque si no nos van a decir, para que ustedes se den cuenta que estamos transmitiendo completamente en vivo, tenemos comentarios en el chat, agradecerles por supuesto a todas las personas y vamos contigo Alejandro, por favor. Así es Memo, tenemos un comentario más, aquí nos dicen, gracias por explicar sencilla y humanamente esto, este mágico lo que es el amor. Comparto que el amor es una base, está en base de confianza y comunicación. Felicidades al doctor Miguel. Es todo mío. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Yo me quedo aquí cavilando con el doctor acerca de esto y otros temas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.